pero con evocaciones musicales. El uruk es un instrumento quijotesco. Su sonido es suave, su cuerpo es duro, como el cuerpo del caballero de la triste figura. Triste es también con lo que generalmente se asocia la música del uruk. Además, en un pasaje central de la Biblia quijotesca, se refiere a las sierras de Armenia y a algún caballero andante peleando con unos de sus dragones. Este pasaje sugiere, cito, que hay salvo de estos que coge a un caballero andante durmiendo en su cama y sin saber cómo o en qué manera, amanece otro día más de 1000 leguas de donde anocheció. Así los caballeros pueden socorrerse a cada paso. Y el que poco antes se hallaba en Inglaterra, se va en un instante a socorrer a su amigo peleando en Armenia. Para ellos, los caballeros andantes, el tiempo y el espacio coinciden. Es muy interesante ver cómo esa identificación del tiempo y del espacio forma precisamente la esencia de lo que se puede llamar el espacio literario. Ciertas escenas del Quijote están ligadas a un lugar muy concreto. Y esta precisión proviene del hecho de que lo que allí sucede solamente se puede suceder allí. Es en la Sierra Morena donde el Quijote lleva a cabo su imitación del héroe de Amadís, es decir, el héroe que se llama Don Roldán, Orlando, Rotolando, que todos estos nombres tenían. Y en ese mundo lo que pasa siempre pasa por primera vez, de una vez, pero eternamente. Esa sutil distinción entre lo que pasa y la eternidad forma además la esencia de la música del Dudu. Dice el compositor Fachi Sharafian, que es de Armenia, en un libro único e inigualable que solo se puede encontrar en una casa precisa de Yerevan, que solo se puede leer en esta casa, que solo se puede comprar en esta casa de hierba, es decir, la casa del autor, dice el compositor que la música del duro procede de una nota continua, que se llama un dam. Voy a citar. Cualquiera persona que escuche el sonido pierde el sentido del tiempo. De alguna manera, entras dentro del tiempo, de modo que el tiempo se convierte en ti mismo. Parece como si el sonido del dam se viniera de alguna parte y uniéndose a tu alma, fluyera hacia algún lugar interminable y eterno. Voy a tocar 3 piezas. La primera se llama En las sierras de Armenia. Es una improvisación mía, lo bueno es que solo puede prometer que lo que sigue será mejor. La segunda es en el Dudu Paz, en La, y la canción se llama Ures Madre, que quiere decir Madre, ¿dónde estás? Y terminaré con el Dudu en La, que es el Dudu estándar de Armenia, y con una larga queja buscando a su dama, es decir, su nota eterna, y que a mí y para mí evoca las estrofas en las que el Quijote, enterado en la Sierra Morena, lamenta la ausencia de su Dulcinea con estas muy conocidas palabras. Voy a citar. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así, hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Como sabéis, pipote es la palabra arabo-andaluz para el duro. Ahora vamos. Intentar. Thank you.
que Don Quijote decide quedarse en Sierra Morena haciendo penitencia para, como ejercicio espiritual, pensando en su Dulcinea, mortificándose, haciendo ayuno, y entonces es cuando manda a Sancho a su pueblo, el Toboso, para que le lleve una carta a Dulcinea. Y el Toboso queda bastante lejos del sitio donde se encuentra Don Quijote. El caso es que Sancho, mucho antes de llegar a su pueblo, se encuentra con gente del pueblo del Quijote que va buscando a Don Quijote. Ya se entretiene con ellos y luego encuentran otros personajes, hay otros episodios. El caso es que al cabo de unos 3 días vuelve Sancho con sus compañeros a donde está Don Quijote. Don Quijote se extraña y es el texto que voy a leer, que dice así: ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de 3 días has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de 30 leguas. Por lo cual me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es mi amigo, porque por fuerza le hay y le vea y le ha de haber, su pena que yo no sería buen caballero andante, digo que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses. Que hay sabio de estos que coge a un caballero andante durmiendo en su cama, que es lo que han dicho tú, y sin saber cómo o en qué manera, amanece otro día más de 1000 leguas de donde anocheció. Y si no fuese por esto, no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes, unos a otros, como se socorren a cada paso, que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o con algún fiero vestiglo o con otro caballero, donde lleva lo peor de la batalla y está ya a punto de muerte, y cuando no os me cato, asoma por acullá, encima de una nube o sobre un carro de fuego, otro caballero amigo suyo, que poco antes se hallaba en Ingalaterra, que le favorece y le libra de la muerte, y a la noche se halla en su posada, cenando muy a su sabor. Y suele haber de la una a la otra parte 2 o 3000 leguas. Y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores, que tienen cuidado de estos valerosos caballeros. Así que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido venido desde este lugar al del Toboso, pues como te tengo dicho, algún sabio amigo te debió de llevar en volandillas sin que tú lo supieses. La paz para Espinosa no es meramente la ausencia de la guerra. En el párrafo 4 de este capítulo 5, Espinosa define la paz de la siguiente manera. Cito: De una sociedad cuyos súbditos no empuñan las armas porque son presa del terror, no cabe decir que goce de paz, sino más bien que no está en guerra. La paz, en efecto, no es la privación de la guerra, sino una virtud que brota de la fortaleza del alma. Fin de la citación. La paz, entonces, en la definición anti-hobbesiana y profundamente positiva que le otorga Espinosa, es una virtud que brota de la fortaleza del alma. Aquí creo yo es válido plantearnos la siguiente pregunta: ¿a qué virtud se refiere Espinosa en esta definición de la paz? ¿Cuál es esta virtud que brota de la fortaleza del alma, que es productora, generadora de paz? La respuesta la encontramos en un texto anterior al Tratado Político, en el texto quizás más importante que nos ha dejado Espinosa y que, a diferencia del Tratado Político, sí logró terminar antes de su temprana muerte. Y ese texto es La Ética, cuyo título completo es Ética demostrada según el orden geométrico.
Hacia el final de la tercera parte de este libro único y singular, singular en la historia de la filosofía, combinando simultáneamente el máximo rigor metafísico y la aplicabilidad y la utilidad de un manual de vida individual y colectiva, hacia el final de esta tercera parte, Spinoza define la fortaleza del alma, o la fortitudo animi, como la virtud del alma en tanto piensa y actúa acorde a la razón. La fortaleza, entonces, es una virtud y una disposición racional y activa que Spinoza divide en dos virtudes más específicas. La entereza, por un lado, definida como el deseo con el que cada cual se esfuerza por conservar su ser por el solo mandato de la razón, y por otro lado, la generosidad, la generositas, el deseo por el cual cada uno, por el solo mandato de la razón, se esfuerza por ayudar a los demás hombres, y por unirlos consigo en amistad. Fin de la citación.